Les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con mi propia experiencia. Y cuando los alemanes querían acelerar el desplazamiento de los judíos para ir a otros lugares, our resistance, our reluctance, from good residence, comfortable dwellings, houses, y hubo mucha resistencia, evidentemente, porque la gente no quería abandonar sus apartamentos y no querían que les llevaran a los guetos donde había cinco personas en una habitación sin baños, sin servicio. Entonces todo el mundo se mostró reticente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues cierto día lo que hicieron very elegant street of Łódź, and gave the inhabitants of this a una calle, house una calle muy elegante donde hay unos pisos estupendos, y les dieron 12 o 15 minutos a los habitantes de la casa para que hicieran las maletas y se fueran. After those 15 minutes, who will be in this house would be killed. Y el que no lo hiciera le mataban directamente. El que no empacara en 12 minutos. Y en un día mataron 60 o 70 personas en una casa. Y esta información, cuando este rumor se diseminó por la ciudad, por el barrio, todo el mundo cambió de opinión, efectivamente. Ahora sí que podemos hacer las cosas rápidamente para que nos lleven hasta el gueto. Y este es el secreto que tiene el terror. Te presiona, te hace que seas incapaz de resistir. Y este es el siguiente obstáculo o la siguiente razón que se plantea ante el hecho de no resistir.